Hola, buenos días. Una vez más les saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado, en nuestra serie Tópicos del Deporte Adaptado, con el tema de hoy, nutrición y deporte adaptado. Hoy tenemos una mesa de lujo como cada semana, pero en particular estoy muy agradecida con todos nuestros personajes, con nuestra especialista, la licenciada Rebeca Camacho Trujillo, quien es licenciada en dietética y nutrición, es académica de la UNAM desde hace 29 años, profesora de nutriología en la especialidad de medicina del deporte en nuestra máxima casa de estudios, profesora en la especialidad de enfermería en cultura física y deporte aquí en nuestra casa, responsable de la parte de nutrición de los deportistas de equipos representativos de la UNAM. Bienvenida, licenciada. Gracias, mucho Gracias. gusto. Compartir. Gracias. También tenemos nuestro invitado especial, que como saben, nuestros invitados especiales siempre son nuestros atletas de nuestros equipos representativos, y es Joel Giovanni Garnica Arriaga. Es estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Computación en la FES Aragón y se considera una persona muy alegre, muy positiva, muy entregado y muy sociable, así es que ahorita vamos a corroborar todo esto. Trabaja dando clases de inglés y computación en un preescolar. El deporte es su pasión y es un integrante del fútbol 5, de nuestro equipo representativo de fútbol 5, que es el fútbol para ciegos y débiles visuales. Y aunque él es una persona normovisual, es precisamente porque necesitamos un portero que sí vea por dónde va el balón. También tenemos otro invitado especial perteneciente a este equipo, que es Josué Pensado. Él sí es débil visual y aunque él ya estuvo con nosotros, él solo estuvo presentando sus habilidades con el cubo y que en segundos armó no sé cuántos, bueno, en 3 minutos armó como seis y que aunque nos narró, dizque de una manera muy fácil de cómo armar los cubos, pues la verdad todavía no lo logro, pero estoy trabajando en ello. Es integrante del equipo de fútbol, como ya lo comenté, y actualmente estudia la preparatoria en el CAED número 5, que es para personas con discapacidad, y su mayor ilusión es estudiar nutrición. Él también nos va a compartir sobre su experiencia en la nutrición y el deporte. Sin embargo, también tengo otra invitada especialista, la maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva, licenciada en Trabajo Social, egresada de nuestra máxima casa de estudios. Y cuenta con una maestría en alta dirección por el Colegio de Posgrado del Estado de México. Se considera activista y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo de las personas con discapacidad visual. Cuenta con experiencia en el manejo de las tecnologías de apoyo para personas con discapacidad visual y contenidos electrónicos accesibles. Es una instructora certificada y participa brindando charlas y conferencias, significando los derechos de las personas con discapacidad en diversos ámbitos. Pues bienvenida a todos los invitados. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio en el deporte adaptado. Bienvenidos. Y bueno, pues como el tiempo apremia, pues vamos a darle inicio a la entrada con la licenciada Rebeca, que es la especialista en nutrición y quien ha tenido a bien acoger al deporte adaptado y asesorar a nuestros estudiantes deportistas con su expertise. Bienvenida, licenciada Rebeca, por favor. Gracias. Bueno, pues preparé una pequeña presentación, muy pequeña, nada más para recordar la importancia de lo que es la nutrición. Y pues que tenemos que, bueno, para una alimentación saludable siempre vamos a estar hablando de nutrimentos y de alimentos. Y a veces los mezclamos, a veces creemos que son la misma cosa, pero bueno, son cosas diferentes. Los nutrimentos son sustancias que adquirimos con la dieta y que tienen alguna o varias funciones metabólicas dentro de nuestro organismo. Los podemos clasificar en los que nos dan energía o energéticos y los que no nos dan energía. Los que nos dan energía, o sea, podemos meterlos a procesos a través bioquímicos, a través de los cuales podemos obtener energía de ellos, que son las proteínas, los lípidos o grasas y los hidratos de carbono o glúcidos. Y los que no nos dan energía, que son las vitaminas, los minerales o nutrimentos inorgánicos y el agua. Todos estos son muy, muy importantes. A veces creemos que unos son más importantes que otros,
como las proteínas, que incluso el nombre lo dice, que es que son más importantes, pero en realidad todos son muy importantes y es necesario llevar una dieta que los incluya a todos en las cantidades que los requerimos y que no se exceda. Por ejemplo, los energéticos, si se excede, pues nos va a hacer ganar peso en grasa, pero si estamos haciendo ejercicio, a lo mejor vamos a ganar peso en masa muscular. Y si tenemos un déficit de todos ellos, pues vamos a tener una pobre alimentación. Y entonces, todos estos nutrimentos, ¿cómo los vamos a adquirir? Pues los vamos a adquirir a través de los alimentos. O sea, los nutrimentos no andan por ahí dispersos, sino que a través de la comida o de los alimentos es que nosotros los vamos a adquirir. Para eso, para esto, bueno, preparé algo muy, muy rápido, que decidí hacerlo con esto, que es el plato del Bien Comer, donde vienen todos los alimentos divididos en grupos. Si ven en la parte de arriba, en señalamiento en color verde, tenemos frutas y verduras. Es muy importante consumir frutas y verduras y en cantidades adecuadas, porque a veces se come muy poquito, incluso las frutas han tenido últimamente han tenido cierta, así como que, mala propaganda, por decirlo de alguna manera, porque la gente las considera a veces que son azúcares y pues es totalmente erróneo esto. Las frutas son muy necesarias, se deben de comer 3 frutas diarias al menos y 2 tazas de verduras. Puede ser de una sola de verdura o de varias verduras mezcladas en una ensalada, pero serían 3 frutas y 2 verduras. En un deportista que se está ejercitando podrían ser incluso raciones más grandes de cualquiera de las dos, pero si vemos aquí en el plato que nos dice que debe ser mínimo entre las dos, la tercera parte de toda nuestra dieta. Después tenemos el grupo de los cereales, que están pintados entre amarillo y naranja, y ahí incluyen la papa o el camote, los tubérculos. El grupo realmente se le llama cereales y tubérculos, y está el arroz, el maíz, el trigo, la cebada y todos sus derivados. Este grupo es muy importante porque realmente es el que le va a dar la energía al deportista. Entonces, también últimamente que se tiene miedo, así como que mucho miedo con los hidratos de carbono, se intenta restringir. Sin embargo, sí va a ser necesario, no lo debemos restringir, porque es nuestra principal fuente de energía. El cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa y los músculos también prefieren glucosa para alimentarse. Entonces, va a ser muy importante este grupo. Y es otra tercera parte, más o menos, de todo lo que debemos de comer en el día, debe ser de cereales. Incluso en un deportista, que el deporte es de larga duración, podríamos aumentar la cantidad de cereales que debe de comer. Y el tercer grupo, que es el que nos aporta proteínas, que tenemos ahí, bueno, las leguminosas, que son frijoles, garbanzos, habas o lentejas, y a las carnes, a los quesos, a la leche, las carnes, al huevo, cualquier carne de cualquier animal. Todo esto nos va a aportar proteínas en grandes cantidades. Entonces, este grupo debe ser otra tercera parte. Por ejemplo, de leche o de queso, deben ser 3 raciones de leche, yogurt o queso al día, lo que se deben de consumir. Y las demás proteínas, eso es por el calcio que necesitamos, y ahorita también por la vitamina D, que está tan de moda, si han visto con lo del COVID, que se dice que hay que tener un buen cantidad de vitamina D en el cuerpo para que no se para que si nos enfermamos de COVID no tengamos un proceso muy grave. Entonces esto lo vamos a encontrar en la leche, en los quesos y en los pescados, y sobre todo, ¿no? Y entonces este grupo pues va a ser muy importante. Olvidé decir que las frutas y verduras son muy importantes por la gran cantidad de antioxidantes que nos dan. Nos aportan muchos antioxidantes. De hecho, se dice que para cubrir todos los antioxidantes que queremos, que a veces luego estamos comprando en pastillitas, pero los podemos cubrir si comemos 400 gramos de frutas o verduras al día.
Entonces, es por eso un grupo muy importante. Y todo lo que es el color, lo que le da el color a las frutas, son sustancias antioxidantes diferentes. El rojo, pues, es un antioxidante diferente del amarillo, del naranja. Y por eso la idea es, pues, conforme va variando la época del año, intentar ir variando las dietas, las frutas que comemos, para poder adquirir de todos los antioxidantes. Esto, pues, es así para la plática, para algo general. Ya en la consulta con los deportistas se les da una dieta precisa, personalizada, porque todos los deportistas, sean de cualquier deporte, van a necesitar una dieta personalizada porque tienen diferentes necesidades, tanto de algunos todavía de crecimiento, porque bueno, tenemos de preparatoria, algunos de subir de peso, de crear músculo, otros de bajar de peso en grasa para sus competencias y también dependiendo del deporte, pues todo esto se va a ir ajustando, pero ya en forma personalizada. Y finalmente, bueno, el agua, hay que recordar mucho el agua, que debe ser muy importante. Aún ahorita, que no están tan activos, ahí les pongo esta pirámide que nos dice inactivo, sería de 8 a 10 vasos, pero estamos hablando de vasos de 240 mililitros al día. Entonces serían más o menos 2,4 litros de agua al día los que se tendrían que tomar. Y si se está activo, pues se va a poner obviamente este es un esquema muy simple, ya también se puede hacer más personalizado, pero para la plática pues tenemos este que es muy simple, que es antes del ejercicio 500 mililitros, durante el ejercicio entre 120 y 240 mililitros cada 15 o 20 minutos y después del ejercicio 600 mililitros para compensar todo el agua que se ha perdido a través de la sudoración. Entonces, esto también es muy importante, que les decía, por ejemplo, el agua entraba dentro de los que no nos aportan energía, sin embargo, sin un buen aporte de agua, pues hacemos que nuestro organismo trabaje a marchas forzadas, o sea, el corazón trabaja a marchas forzadas cuando no estamos bien hidratados, y entonces no se logra el rendimiento óptimo, que es lo que buscamos con el ejercicio. ¿Cómo podemos medir si estamos hidratándonos adecuadamente? Bueno, vigilando el color de nuestra orina. El color de nuestra orina debe de estar en los colores que se ven aquí, 1, 2 y 3, que eso quiere decir que estamos bien hidratados. Ya 4, 5 y 6 quiere decir que estamos poco hidratados y los colores pues 7 y 8 ya indican que estamos muy mal hidratados. Vigilar nuestra orina entonces es una forma muy sencilla de estar viendo qué tan hidratados estamos, incluso mejor que la sed, porque a veces la sed pues la ignoramos y no nos damos cuenta que estamos ya deshidratados y no bebemos agua. Es mejor estar vigilando la orina. Bueno, ahí nada más para ponerles el correo por si se quieren comunicar para tener una consulta particular, los deportistas de equipo representativo de la UNAM, pues ya me dirían y ya nos podríamos poner de acuerdo a través de WhatsApp. He estado dando consulta a los deportistas de la UNAM en esta pandemia y pues muchas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante. Voy a describir tantito los colores que decía la licenciada, para, en particular para Hilde y para toda la gente que nos puede estar escuchando, que puedan no haber percibido los colores. Ella hablaba de estas siete tonalidades, donde el 1, el 2, hasta el 3 es normal, es un amarillo muy, muy, muy clarito, la tonalidad es muy, muy ligera. 4, 5, 6 va aumentando el tono, que era lo que ella hablaba, por la falta de líquidos. Ya llegar al 7 y 8 ya es un extremo, ya la tonalidad es muy fuerte y prácticamente el 8 aquí lo remarca con una tonalidad ya casi verde, ¿verdad, licenciada? Sí, perdón, que no preste atención a esto. Sí, el 1, 2 y 3 sí es muy transparente, tenemos la orina transparente casi, no la vemos, sí la vemos pintadita de amarillo, pero no mucho, es casi transparente. Y los otros pues ya se ve más concentrada la orina, por eso el color pues va haciéndose más intenso. Muchas gracias, licenciada, pues como siempre. Y ya lo dijo, algo muy, muy fundamental, tiene que ser personalizada, ¿no? Es lo mejor. Así es lo mejor, y supongo que el deporte adaptado, pues las personas con discapacidad todavía mucho más personalizada por las características de su discapacidad. Claro. Eso, ¿verdad?
en el deporte adaptado, pues la dieta siempre se va a adaptar al deportista y a lo que está entrenando. La dieta también es adaptada. También es adaptada. Sí. Hablando de deporte adaptado. Ok, licenciada, pues muchas gracias. Pues, ¿podríamos dejar de compartir? Sí. Gracias. Pues muchas gracias, la verdad es que después de esto, aunque muy general, de verdad fue muy enriquecedor. A mí me parece que no, pero aunque anda uno en el camino, siempre aprende uno cosas diferentes, como se dan cuenta, muy actualizada esta nueva nutrición y unos tips muy interesantes. Pero, pues vamos a darle paso a Joel Giovanni Garnica. Bienvenido, Joel, una vez más. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, aquí con ustedes. Muy agradecido con usted y con todo el personal que está aquí con nosotros y listo para proporcionar la información. Cuéntanos un poquito de ti, Giovanni, o sea, cómo manejas la nutrición, cómo te gusta el deporte, qué haces. Cuéntanos un poquito de Giovanni, aquí es tu espacio, sabemos que eres estudiante, así es que tú relájate. Ya la experta ya habló, ahora sí que es el asunto de ella, tú no tienes que quedar bien. No, sí, así será, no se preocupe. Pues bueno, les puedo comentar que Giovanni es una persona, tal y como usted lo comentaba, muy sociable, muy entregada, dedicada, disciplinada ante todo lo que realiza. Para todo esto, siempre tomando en cuenta algo que me apasiona, que es representar a la máxima casa de estudios de la que es la UNAM. Para mí el deporte y la nutrición es algo muy importante y que va agarrado de la mano. ¿Por qué? Porque si uno quiere tener beneficios, tienes que tener una disciplina tanto en nutrición como en deporte. Le puedo decir que en mis experiencias he tenido yo desde pequeño el pasión por uno de estos deportes, que es el fútbol soccer, lo cual me generaba que desde pequeño yo quisiera jugar fútbol. Cuando había alguna visita o algo así, yo era el que siempre quería estar jugando. Entonces, y luego tenía un primo al cual naturalmente a veces me decía, ya no quiero jugar, ya me cansé, ¿no? Pero pues, Giovanni siempre quería jugar. Entonces, yo siempre quería ocupar eso, botellas, balones, nada de otro tipo de carritos y eso. Pero bueno, eso es el principio. Posteriormente, cuando fui creciendo, uno va teniendo diferentes ideas. En este aspecto le puedo comentar que algo que me hizo cambiar y cada día ser mejor persona fue haber sufrido un accidente. Sufrí un accidente, yo caí de una azotea de más de 7 metros de altura. Y algo que me motivó a regresar a mis actividades fue la realización del deporte, el fútbol. Era una de mis principales herramientas por las cuales yo quería volver a poder caminar, porque tuve que estar más de medio año sin poderme mover en una cama. Algo que la verdad fue un tanto complicado para mí, pero que después me hizo valorar muchas cosas. Tuve que realizar un proceso yo de silla de ruedas, andadera, bastón, hasta que pude realizar mis actividades de manera normal, pero ni la andadera, ni la silla de ruedas, ni el bastón me impidió poder seguir jugando fútbol, porque aún así yo lo practicaba. Creo que a veces las experiencias te enseñan mucho en la vida, ¿no? En este aspecto le puedo llegar a comentar que yo hace tiempo, cuando sufrí este accidente, llegué a pesar más de 80 kilos, lo que sí me provocó tener sobrepeso, y eso me hizo concentrarme y darle dedicación a mi cuerpo, a mi persona y a mi alimentación, que era lo que principalmente me generó ese sobrepeso. En un principio opté por solamente practicar fútbol, entré en el representativo de la Prepa 3 y actualmente estoy en el representativo de la FES Aragón. Y de verdad es un orgullo. A través del representativo de la FES Aragón, yo me enteré de un proyecto que de verdad es de suma importancia para mí. Algo que de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes que están aquí presentes, que es el deporte de fútbol adaptado. Poder pertenecer a este equipo de fútbol es de verdad algo muy emocionante, que a mí me interesa demasiado y siempre me motiva a dar lo mejor de mí en todo lo que yo hago. ¿Por qué? Convivir con personas que tienen problemas visuales o algún tipo de problema de ese tipo, a mí me genera una gran emoción. Le voy a explicar por qué. Ese tipo de personas tenemos mucho que aprenderles. Son personas de verdad
ejemplares en todos los aspectos, su alegría, su felicidad. Cuando yo llego a entrenar y verlos a ellos tan felices todos los días, me hace a mí ponerme feliz, de verdad. Yo poder practicar con ellos y convivir es algo maravilloso. Y en todo lo que yo los pueda apoyar, mis compañeros saben que aquí estoy y para eso estoy integrado en este proyecto. Pero ¿cómo me enteré? Yo me enteré de este proyecto a través de la FES Aragón. En el representativo, el profesor Daniel me contactó con el profesor José y con aquí su servidora, la profesora Alejandrina. Y pues bueno, interesado en el proyecto, que buscaban un portero, quise aceptar este nuevo reto, que de verdad creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi vida, y así va a seguir siendo. Le puedo comentar que cuando yo ingresé a la preparatoria, ahí todavía no implementaba una nutrición como tal, lo único que hacía era practicar deporte, fútbol, nada más era lo único que realizaba. Sin embargo, mi rendimiento era un tanto bajo, no era el rendimiento que yo quería proporcionarle a mi equipo y demostrar ante los demás. Claramente está que entré a la FES Aragón y ahí fue cuando decidí generar la nutrición, pero a través de vía internet. La verdad, no busqué ningún nutriólogo, lo quise hacer por mi propia cuenta, pensando en lo que necesitaba mi cuerpo conforme a mi peso, altura y las calorías que necesito comer cada día y saber qué es sano y no. Sin embargo, estoy de acuerdo, en la actualidad estoy consciente que no es la manera correcta. A mí sí me ha resultado, la verdad, desde que yo practico la nutrición, mi rendimiento ha sido mucho mejor en todos los aspectos, tanto en académico como en lo deportivo. Pero bueno, igual he tenido que tomar algunos suplementos alimenticios, como es la proteína. La verdad es que hay algunas que saben muy feas, la verdad, no tienen un sabor que de verdad, pues, dices, bueno, es un esfuerzo, pero todo vale la pena, ¿no? Entonces, sí, el deporte y la nutrición lo he realizado desde pequeño y en la actualidad les puedo comentar que para mí es un orgullo. A veces algunas personas pueden decir que hay limitantes que no te pueden generar tener una buena nutrición. En mi aspecto les puedo decir que son pretextos. Solamente son pretextos que todos podemos poner porque tal y como se los comentábamos, yo estudio y trabajo. Desde temprano tengo mis labores de trabajo. Después de ahí, yo, gracias a Dios, tengo a mis padres y mis padres me dan la alimentación que yo necesito y me apoyan en todos sus aspectos, ¿no? Mi mamá me pone mi comida, que es saludable para yo poder comer en el trabajo. Después de que yo salgo de trabajar, voy al ejercicio, a hacer gimnasio de pesas, el cual ya llevo casi 2 años realizando. Y después de ahí me voy a la escuela a tomar mis respectivas clases y también me llevo comida. Entonces yo creo que la idea de todo esto es no poner pretextos y siempre estar decidido qué es lo que uno quiere, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que todos podemos. ¿Por qué? Porque el ejercicio y la alimentación hacen a que tus días sean mejores. Cuando te levantas y todo el día no haces ejercicio, a veces a mí llega a pasar que no estoy del mejor carácter, la verdad. Pero siempre intento estarlo, ¿no? La verdad, como yo decía, nunca me enojo. No soy una persona que se enoje para nada. Pero no es lo mismo. Cuando acabas de hacer tu deporte, tu nutrición, tu día es mucho mejor en todos los aspectos. Entonces, les decía, cuando vas a la escuela, incluso no hay limitantes de que tú digas, porque estoy en la escuela no puedo comer sano, porque trabajo no puedo comer sano. Yo creo que querer es poder. Es una frase que yo siempre he pensado y que siempre me ha enseñado muchas cosas. Todo pasa también por un tema psicológico, porque no todo es físico, ¿no? También tienes que quererte a ti mismo, porque si no te quieres tú, pues creo que nadie te va a valorar y nadie va a confiar en ti. Parte importante de la nutrición y el deporte es confianza en ti mismo y en tus compañeros, ¿no? Que es básicamente con los que trabajas día a día por obtener un resultado. Muchas personas cuando llegó el confinamiento pensaban que esto los iba a limitar, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle yo para poder hacer ejercicio? Me cerraron el gimnasio. Sin embargo, en la actualidad hay demasiadas herramientas y no necesariamente se tiene que gastar. Sabemos la situación económica y podemos uno mismo a través de internet, como yo decía, investigar, ver qué es lo que podemos consumir, qué ejercicio realizar en casa con tu propio cuerpo, realizar algunos aparatos con material que tengas en casa. Entonces, creo que la limitante no existe en este aspecto. Pues muchas gracias, Giovanni. Fíjate que me quedo, es muy importante muchas de las cosas que has dicho. Sin embargo, vamos a invitar a Giovanni
a que sí haga uso de los especialistas, porque créeme que es una ciencia la nutrición, créeme que es una ciencia el deporte, y créeme que para tener una vida longeva y saludable también es importante. Qué pena que este programa no nos va a dar para eso, pero estoy segura de que la licenciada Rebeca ya le pasaron mil cosas y mil razones para explicarte el por qué no debes hacer uso de los suplementos de una manera indiscriminada y la alimentación, por qué hay que equilibrarla. Entonces vamos a invitarlo como parte de la comunidad universitaria a que haga uso pues de todos nuestros profesionistas, porque la universidad tiene muchos investigadores y con la experiencia de la licenciada Rebeca y imagínate, de medicina del deporte, pues mejor vamos a invitarte a incorporarte, a incluirte con todas estas ciencias, y creo que no es que esté mal lo que estés haciendo, porque la iniciativa que has tenido es muy importante, pero sin embargo, todo tiene una razón de ser y de una forma equilibrada y personalizada, con mucho gusto te podemos ayudar. Así por será. Otra parte, antes de que Hilda me mate, estoy segura de que ya también lo ha de tener en la punta, pues nosotros no, las personas con discapacidad nunca nos hemos considerado que tenemos un problema. Yo creo que a veces el problema es de las personas que no lo tienen, cuando en teoría no nos quieren o no nos quieren incluir o nos ven diferente. Todos tenemos nuevas habilidades y desarrollamos nuevas formas y estilos de vida. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias, la verdad es que, híjole, qué pena que no nos dé para un debate, pero ya vimos que tenemos tema para un debate, pero ahorita al final ya nos compartirán en alguna frase la licenciada, que seguro ya la está pensando, Hilda también, y vamos a, no puedo evitar, y quiero compartirles algunos saludos, pues de la gente que nos mira, que nos hace favor de estar ahí al pendiente cada jueves, ¿no? Eva Hermelinda, Soco Vega, Diego Jiménez, Brandy Rubalcaba. Ay, perdón, es que me mandan tantos que se me movió el teléfono. Mercedes Uribe, Jonathan López, todos nos mandan saludos de buenos días. María Florencia, ella dice buenos días. Al pediatra al que acudí cuando nació mi hijo, me sugirió que se acostumbrara a desayunar antes de llevarlo a la escuela y que primero comiera la fruta para después el guisado y al último la sopa. Lo apliqué en toda la familia. No pregunta si esto está bien o está mal, pero a ver si rápidamente nos pudiera decir la licenciada Rebeca, ¿esto está bien? Pues no está ni bien ni mal, no es necesario. A los niños se usa mucho eso, pero con los niños pequeños, porque si se les da algo dulce al principio, dejan de comer, ya no se comen lo demás. Entonces, por eso se me hace algo extraño que primero le dieran la fruta, pero más bien es al contrario, se les dice que la fruta sea hasta al final para que no les no se les quite el hambre. Pero pues no, ya se ha visto que el orden de lo en el que lo comamos no importa, es más la costumbre luego que tenemos. Ya se lo aplicaron a toda la familia. Si es ya que... se lo aplicaron a toda la familia. Pues ya, Antonio Vargas, ¿cómo debe ser la ingesta justo antes de una competencia? ¿Cómo debe ser la ingesta justo antes de una competencia y al terminarla? Ajá, pues algo primordial antes y después va a ser la hidratación, porque es lo que más va a... lo que más puede causar o va a influir en el rendimiento. Ya lo que me dice justo antes, pues va a ser dependiendo de todo lo que ya viene entrenado, les digo, la nutrición también se entrena, entonces todo lo que ha venido entrenando de la nutrición junto con su alimentación, y depende del deporte, porque así generalizarlo, pues hay deportes que sí necesitan un gran aporte de hidratos de carbono antes de la competencia, y hay otros deportes que no lo van a necesitar. Entonces esto pues va a ser dependiendo del deporte lo que va a ser, pero después de la competencia casi siempre hay una deshidratación y lo que se va a necesitar entonces es recuperar primero agua. Muchas gracias. Aquí pregunta Gaby Comín, doctora, ¿el atún es mejor en aceite o en agua? ¿Qué recomienda más? Pues ahí dependiendo de lo que va, o sea, si el sabor va a ser un poco diferente por el aceite, pero es y va a aportar más grasa. Entonces, para imaginarse, para ser clara, son como 5 cucharaditas de grasa las que tenemos para usar todo el día,
de 5 a 6, dependiendo, digo, personas que no hacen deporte. Y entonces, si comen más de esas cucharaditas, pues está teniendo un exceso de grasa en la dieta. Y agregarle esa grasa extra del aceite, pues no va a ser bueno. Pero si le gusta el sabor, pues nada más no comerse todo ese aceite del atún, drenarlo un poquito en la lata, quitar el aceite y comérselo. Pero en cuanto a valor nutrimental, va a ser lo mismo si es con agua o sin agua. Y volvemos a lo mismo, cada quien es muy personalizado, ¿no? Sí. Alguien pregunta, de deporte adaptado, yo creo que de alguien del Face de ahí, ¿es recomendable entrenar en ayunas? No, lo que más se recomienda es que si hayan ingerido algo, al menos algo muy ligero, que se digiera muy rápido, que sería, por ejemplo, un plátano, yo les digo, es lo mejor, ¿no? Sobre todo, para quien está totalmente prohibido entrenar en ayunas, sería para un diabético, que pudiera ser una persona que se entrena y es diabético, no puede entrenar en ayunas. Pero para los demás, digamos, no va a ser más grave, pero si comen algo con hidratos de carbono que se absorban rápido, como los de un plátano, pues va a ser mejor para ellos. Ya si se han acostumbrado a su organismo para incluso tomar leche o un cereal, pues va a ser todavía mejor. Pero si lo sienten pesado, pues con un plátano es suficiente. ¿Cuánto tiempo después de la ingesta de los alimentos se puede entrenar? Eso otra vez varía de lo que hayan consumido. Si han comido algo que tiene mucha grasa, pues la permanencia de estos alimentos en el estómago va a ser más grande y se va a sentir ahí el alimento y vamos mientras están entrenando y van a sentir incomodidad. También si son muchas proteínas, como unos bisteces, por ejemplo. En cambio, si son proteínas de la leche que son de muy, muy fácil digestión y pues leche descremada, pues más rápido va a abandonar el estómago y podrán entrenar con más comodidad. Gracias. Tania Andrade, gracias por la cátedra mañanera. Adrián Morales, muchas felicidades a todos por participar. Liliana, una gran persona, la cual ha pasado por muchas cosas y sigue echándole ganas. Te mando un abrazo, Gio, no sé quién es Gio, pero bueno, una admiradora de ustedes dos seguramente. Leo Morales, yo soy parte de la FES Aragón y quisiera una ayuda en mi alimentación personalizada. ¿Puedo acudir con la licenciada? Ya lo dijo que sí, ya compartió sus redes. Jorge Saúl Lozada Sánchez, saludos, licenciada Rebeca, una gran nutrióloga y una gran persona. Gracias. Roberto Díaz Franco, saludos. Recuerdo cuando la selección de fútbol para ciegos Ciudad de México vinieron a Aragón. Bueno, pues estos han sido los saludos. Como ven, la verdad es que tenemos mucha, mucha audiencia el día de hoy. Muchas gracias. Es que tenemos todo un panel muy interesante. Claro. Y vamos a pasar con nuestro segundo invitado y deportista, Josué Pensado. Adelante, bienvenido, Josué. Qué gusto tenerte otra vez y compartir la mesa contigo. Muy buenos días, Ale, y muy buenos días a todos. Y primero que nada, pues es un orgullo estar aquí delante otra vez de la cámara, como siempre. Y pues, bueno, a mí me gustaría en esta mañana platicarles cuál ha sido mi, pues sí, como que esa ilusión de estudiar nutrición, o por la cual me incliné mucho por la nutrición, el deporte y también el deporte adaptado. Entonces, primero que nada, me gustaría empezar a contarles a qué años empecé a hacer ejercicio como tal, bien, en un gimnasio. Yo empecé a los 15 años. Ya tengo 5 años haciendo ejercicio de pesas, bien. Y la verdad que desde ahí me llamó la atención el ejercicio como tal. Entonces, pues, yo en todo mi trayecto del gimnasio, de las mancuernas y de la alimentación, pues fue un poco complicado, ya que no tenía buena noción de qué era una buena alimentación. Entonces, pues iba a entrenar diario y todo eso, y entrenaba 2 horas, 2 horas y media. La verdad que sí me tardaba bastante en el entrenamiento, pero no tenía una buena alimentación. Entonces, los cambios que yo quería ver en mi cuerpo, pues no eran el objetivo que yo buscaba. La verdad que a veces cuando uno no tiene una noción buena, pues come lo que sea, ¿no? Dice, ay, bueno, pues, ¿qué puedo comer? Ok, pues dejo de comer pan o de refresco o algo así, pero como tal, tú tratas de ajustarte tus alimentos, pero a lo mejor no son los necesarios que tú requieres
para llegar a un objetivo, ¿no? Ya sea pues tener un cuerpo definido o de tener una vida más saludable o pues de varias cosas, ¿no? Ya sea la pérdida de grasa, el aumento de masa muscular. Entonces, bueno, en este todo este trayecto, pues yo estuve así casi 3 años y medio sin dieta, sin nada, y llegó una parte muy, muy importante y muy fuerte en mi vida, que fue hace como ya 2 años, a mí me atropellaron en la calle. Entonces yo estuve como un mes en recuperación. Entonces, pues sí, lo que había generado, a lo mejor, lo poco que había generado de masa muscular, pues en ese mes, la verdad que se me fue, no caí en depresión como tal, pero la verdad ya no me motivaba tanto el hacer ejercicio, porque ya decía, pues todo lo que he logrado ya lo perdí, ya no me motivaba tanto. Iba, pero nada más iba 2 días, a lo mejor 3, y entonces, en esta cuestión, pues yo me sentía un poco mal, hasta que, pues gracias a Dios, yo conocí a mi nutriólogo, me gustaría mencionarlo, se llama Jonathan Gerardo López. Él, un día yo le comenté, oye, yo sabía que era nutriólogo, pero pues nunca le había hablado. Entonces le comenté y le dije, oye, no sé si me podrías apoyar, mira, pasó esto, la verdad que pues no he podido recuperar lo que perdí, me siento un poco mal, y me dijo, sí, con gusto. Y la verdad que es una excelente persona, me enseñó bastantes, bastantes cosas en el aspecto de que la primera vez que me checó, pues yo sí tenía bastante kilos de más. Yo pesaba 86 kilos, y de esos 86 kilos, pues bastantes eran de grasa, ¿no? Entonces no me veía tan bien, que digamos. Entonces, cuando yo me fui a checar y así, pues fue otro mundo para mí, ¿no? Fue como de, oye, ¿a poco es esto la nutrición? ¿Esto es ser nutriólogo? Y desde ahí me llamó la atención. Cuando me mandó mi plan alimenticio, que fue ya en el proceso, la verdad que fue complicado el primer mes, porque pues te da un poco de ansiedad el hecho de que estás acostumbrado a lo mejor comer pan, a lo mejor comer pues mal en ciertos días, ¿no? Tu refresco, tus papas, tus galletas, algo así. Y fue complicado, ¿no? En cierto tiempo, en el primer mes. Pero pues la verdad que la satisfacción viene cuando encuentras esos cambios que tú buscas, que dices, pues estaba mal, ¿no? Porque también suele pasar que muchísima gente cree que una dieta es a lo mejor dejar de comer varias horas, o hacer ayunos, o tener dietas a lo mejor muy raras, las cuales no. Y bien como lo decía la licenciada, cada uno tiene que tener su dieta personalizada para poder llegar a sus objetivos, ¿no? Entonces, la verdad que en este proceso a mí también me ayudó muchísimo en el fútbol, porque como les comento, yo pesaba demasiado, entonces no podía moverme bien en el fútbol, no tenía tanta condición, y cuando empecé a bajar de peso, la verdad que tenía más condición, podía correr más, era más ágil, más hábil, y la combinación de estas 3 cosas, que es una alimentación buena, un deporte de mancuernas y un deporte de cardio, que podría ser el fútbol, la verdad que era una excelente combinación para yo poder llegar a mis objetivos. Entonces, una de las más importantes que a mí me enseñó esto, y por las cuales me encanta la nutrición, es que es una disciplina también, es muy disciplinario el mantener tu régimen alimenticio durante un mes y medio, y a lo mejor sí después te puedes dar un gusto un día después, que digo, no está mal, pero sí es complicado, y la verdad que desde ahí me llamó la atención esto de la nutrición, poder ayudar a las personas para que lleguen al objetivo y para que lleguen a lo mejor a esa pues felicidad que te da de saber que estás haciendo las cosas bien. Y así, y también uno de los puntos muy, muy importantes que también me enseñaron, que, bueno, también me gustaría mencionar a otra persona que también me ayudó bastante en este proceso, se llama Jorge López. Él me enseñó a entrenar, porque varias personas, yo tenía también un mal entrenamiento, en el aspecto de que yo cargaba mucho peso, pero no hacía las cosas bien. Y a veces tenía lesiones en los hombros, en las muñecas. Entonces, él me enseñó a entrenar y me dijo, es que no necesitas tanto peso para poder crecer o para poder formar bien tu músculo, ¿no? Necesitas un peso razonable, el cual puedas controlar bien, tener una buena técnica, y combinando estas cuestiones puedes llegar a obtener buenos resultados. Y la verdad que sí lo vi. Y bueno, llegó después lo de la pandemia, entonces cerraron gimnasios, y pues en casa no había de otra más que darle en casa.
y fue un proceso también complicado porque uno está acostumbrado ya tantos años en el gimnasio que en casa es como de, ay, es que da un poco de flojera, no tengo los materiales necesarios y uno se estresaba a veces, pero es esta cuestión, ¿no? De también de psicología, el aspecto de decir, bueno, pues ya entrené en un gimnasio, ahora me toca estar aquí en casa, pues hay que también hacerlo. No hay de otra, no vamos a dejar de entrenar o de hacer el plan de hacer el plan alimenticio porque estamos aquí. Obviamente, si estamos en casa, pues lo podemos hacer más, porque antes era como ir a la escuela y te tenías que hacer los alimentos un día antes en la noche o comértelos hasta fríos porque a veces no hay este horno de microondas. Entonces, en casa yo creo que a veces se puede hacer mucho más y bien lo decían, pretextos hay muchos, ¿no? Pero uno de los... Definitivamente, dijiste algo muy fundamental, ¿no? Cada quien tiene objetivos distintos y por eso requerimos a los especialistas para evitar frustraciones y alcanzar realmente las metas que nos hayamos trazado, tanto en el ejercicio, el tipo de disciplina, como en la alimentación, que no puedes separar este conjunto de dos actividades fundamentales, y como lo dijo la licenciada. Volvemos a insistir, tiene que ser personalizado. Cada Claro. característica, ya de entrada, forma personal, tenemos características distintas de nuestra fisiología. Y por otra parte, pues otro fundamento es el objetivo de cada quien deportivo, ¿no? Pues muchas gracias, Josué, de verdad, muchas gracias por compartir. Y como el tiempo apremia, no quiero restarle su tiempo a la maestra Hilda. Bienvenida, Hilda. ¿Andas por ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Así es que, pues adelante. También es otra gran invitada que nos va a hacer favor de darle un cierre crucial. Bueno, pues yo les quiero compartir mi experiencia como deportista de alto rendimiento que fui hace más de 25 años. Ya con eso les dije mi edad, ¿no? Yo empecé a practicar el deporte de manera formal. Bueno, mi papá siempre fue una persona muy inquieta y siempre me motivó, nos motivó a mis hermanos y a mí a practicar algún deporte. A mí me gustaban mucho los patines y la bicicleta desde niña, pero ya de manera, digamos, un poquito más formal, como a los 15 años conocí el deporte adaptado para personas con discapacidad visual y me incorporé. Para las personas que no me ven, quiero decirles que yo siempre fui y seguiré siendo, creo, una persona que siempre batalló con el peso. O sea, soy muy alta, bueno, para el promedio de las mujeres mido unos 70, más o menos. Bueno, no más o menos, mido unos 70. Pero siempre fui gordita, siempre. A la fecha sigo siendo gordita. Y lo que toda la cátedra que nos dio la doctora Rebeca al principio me llama mucho la atención porque cuando entras a un mundo deportivo sin asesoría, pareciera que entonces tú te tienes que dedicar o tienes que involucrarte en el deporte que te gusta o en el que te acomodes, ¿no? Entonces, cuando yo entré a los equipos de deporte adaptado justo por ser mujer y ser gordita, me empezaron primero, yo empecé a conocer todas las pruebas, ¿no? Y que la natación y que las pruebas de velocidad. Y entonces después, pues obviamente me quedé en las pruebas de campo. Yo fui lanzadora de disco y jabalina. Como por 10 años, yo creo, tuve las marcas a nivel nacional y tuve oportunidad de participar en dos Panamericanos, ¿no? Lo platico porque pues justo este programa de deporte adaptado, a veces la expectativa es que bueno, pues uno haga deporte por pasión, como lo han mencionado aquí los chicos, ¿no? Pero ya cuando lo haces a nivel profesional, de verdad que... O sea, si no tienes un compromiso, como bien lo decían, contigo mismo, contigo misma, y además en tu entorno familiar y en el entorno social, o sea, la verdad es que la factura la cobras después, ¿no? Y se los digo de verdad por experiencia de vida, ¿no? Yo todo el tiempo que estuve en el deporte, jamás me pasó por la mente tener que acercarme con una nutrióloga. Jamás. Mal hecho, doctora, lo sé. Ni siquiera por los problemas que manifestaba de sobrepeso. O sea, no. Yo decía, bueno, pues soy gordita y el entrenador me decía, no, pues está bien para los lanzamientos que tengas fuerza. Pues sí, pero no nada más tenía fuerza, tenía mucha grasa y tenía muchas cosas que no eran necesarias para practicar los lanzamientos.
el primer Panamericano en donde yo estuve, había algunas chicas cubanas que sí estaban también de alguna manera, pues no gorditas, más bien musculosas, pero estaban, pues sí, o sea, de alguna manera tenían otra complexión totalmente diferente, ¿no? Y aún y con eso, pues yo, la verdad es que podría decirles, pues yo ganaba, ¿no? A lo mejor a la cubana no le gané, me quedé en segundo, pero el reto era también porque yo era muy alta y bueno, pues también sí era disciplinada con mis entrenamientos, solamente creo con eso, ¿no? Y bueno, alguna recompensa uno debe de tener. Pero eso que comenta la doctora, incluso, bueno, pues la verdad no recuerdo si lo mencionaba, pero creo que sí, en cuestión de los tiempos, ¿no? Los ayunos. Creo que eso, en mi caso, fue una parte fundamental. Había veces que por las distancias que yo recorría, pues a veces pasaba hasta 8 horas sin probar alimento, ¿no? Y eso es malísimo. O sea, bueno, ya después, como les digo, cuando uno es joven, uno se quiere comer al mundo. Y de hecho te lo comes, pero después el mundo te come a ti. Pero más bien el mundo, yo les digo, más bien después cobras las facturas de una manera diferente. Si tú, o bueno, si las personas que hacen deporte, incluso cualquier persona, aunque no haga deporte, cuida su alimentación desde siempre, ¿no? Pues obviamente ya el deterioro del cuerpo lo tenemos todos, pero las facturas se cobran de manera diferente si es que desde siempre te cuidas, ¿no? Yo ahora, ya con 20 años más, tuve problemas, como refirió la doctora, de descalcificación, justo por el deporte que practicaba. Practiqué mucho tiempo el golbol, es un deporte de contacto en donde te golpeas mucho los huesos, la cadera particularmente. Bueno, en resumen, tuve un desgaste de cadera, tengo una prótesis de cadera, y no quiero decir que solo sea por el golbol o por la mala alimentación, o sea, se conjuntan muchas cosas, pero a eso me refiero con estas facturas, ¿no? No estoy hablando para que se conmiseren, más bien es para que aprendamos todos de experiencias y que además, obviamente, no a todos tienen por qué pasarnos, pero que es importante cuidar nuestro cuerpo desde siempre. No tenemos que esperar a que alguien nos diga. Y estos consejos que daba la doctora, las experiencias que daban los chicos, creo que lo más importante es que entendamos que cada estilo de vida merece, no es que lo necesite, merece una atención particular, ¿no? Independientemente de los hábitos deportivos, también tiene que ver con los gustos, con los hábitos alimenticios. Incluso yo les hablaría como una mujer que me gusta cocinar, pues hasta eso tiene que ver con los hábitos culinarios, ¿no? Los sabores que decía, me parece, Giovanni, en ese sentido, porque bueno, pues no siempre lo que vamos a comer nos gusta, gracias, no siempre lo que vamos a comer nos gusta, pero no siempre tampoco lo que necesitamos comer nos tiene que gustar, y si lo necesitamos, lo tenemos que ingerir. Importante, como sugerencia y como consejo, hay que cuidarse siempre, hay que acudir al nutriólogo, nutrióloga, a un especialista. Y sobre todo también hay que, por derecho, buscar que la información y los medios para que se comunique esta información, sobre todo ahorita que estamos en el ámbito de la discapacidad, pues sea particularmente accesible, ¿no? Yo espero que la doctora cuente con estos medios y que si yo como persona ciega me acerco con ella, pues me mande mi receta en PDF para que yo la pueda leer, porque esas también son las barreras, ¿no? Y si no, pues con mucho gusto yo también la puedo asesorar a intercambio de asesorías para que esto se cumpla, porque no es solo nada más el compromiso de pues tener a la mano los alimentos y de yo hacerlo, sino que la información también nos llegue, claro, por los medios posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Pues como saben, el tiempo apremia y pues me despido de ustedes esperando haber aportado un poco más sobre los tópicos del deporte adaptado. Espero seguir contando con sus comentarios y sugerencias. Y pues el tiempo se nos ha agotado. Agradezco mucho a todos nuestros invitados de gala, a estas especialistas. Como siempre, pues estoy muy, muy, muy agradecida a nuestros atletas representativos, que estoy segura de que hoy aprendieron un poco más y van a tomar en cuenta la importancia que tiene el estar acercándose a los especialistas. Les comparto nuestras redes sociales. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Yo sé que esta mesa estuvo un poco carrereada, hay mucha información que dar, pero esta es la idea. Siempre dejarlos con la intriga de que pueden
preguntar de qué quieren saber y acercarnos a los especialistas a nuestra recomendación. Cualquier persona debe hacerlo con y sin discapacidad. Es un deber, como lo dijo Hilda, ¿no? Es nuestro deber buscar estas herramientas de ayuda y estas profesionistas tan destacadas como lo han sido ustedes. Muchas gracias. Les agradezco. Que tengan excelente día. Gracias.